En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una asistencia estimada en 15.000 jóvenes, del 24 al 28 de febrero se realizará la CE Orienta 2014 en el Poliforum Digital de Morelia, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, informó Fernando Castillo, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado. Estamos esperando que tengamos 150 escuelas de nivel básica, de secundarias, generales, técnicas y telesecundarias, con un flujo más o menos de unos 100 muchachos cada uno. Por lo tanto, estamos esperando tener para este evento unos 15.000 jóvenes de tercer año de secundaria. Dijo que en Morelia existen 63 escuelas de nivel superior, pero únicamente son 27 las que estarán participando durante la semana, ofreciendo alternativas de educación media superior a los jóvenes que egresarán de secundaria. Informó que en la capital michoacana hay una matrícula de 31.823 estudiantes. Tenemos 13.684 muchachos inscritos en primer año y estamos recibiendo 15.000. O sea, y la matrícula que tenemos en Morelia es de 31.823. Reiteró que es un 65% de muchachos que terminan los estudios de media superior, por lo que el reto en el presente año es aumentar la cifra. La eficiencia terminal que tenemos en media superior de todos los muchachos que entran, estamos alrededor del 65%. Esperemos que este año, con estos eventos que hemos venido haciendo, incrementemos esta eficiencia terminal. En lo que respecta al tema de las becas, comentó, existen 3 grandes programas enfocados a apoyar a los adolescentes como los actuales, 78.525 que cuentan con estos apoyos. Y tenemos 3 grandes programas de becas, que son los de oportunidades, que van enfocados para aquellos hijos del programa Oportunidades y que la soliciten en media superior. Y hay otro tercer programa que se llama Abandono Escolar. Entonces tenemos en total 78.525 alumnos becados. Finalmente recordó que lo importante es que tanto los jóvenes como los padres de familia asistan para elegir la escuela que quieren, para evitar así una deserción. Además de reiterar, el programa también llega al interior, como en Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Marabatío, y buscarán arrancar en más regiones del estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.